vamos a ver el módulo de Jung. Tenemos una cosa que es el estrés y otra cosa es el strain. El estrés es lo que le estamos haciendo al objeto, un objeto que no se puede expandir o así. Esto es fuerza entre área, que son las mismas unidades que presión. Y el strain es la deformación que va a tener, o sea, es el resultado de lo que hicimos. Esto va a ser el cambio en la longitud, o sea, cuánto cambió la diferencia de longitud entre lo que tenía, bueno, o sea, hasta entre el largo de la cosa. Sería como qué porcentaje aumentó. Bueno, entonces, el Jung modulus, entonces el módulo de Jung es igual a el estrés entre el strain. Esto es fuerza entre área, todo entre el cambio en la longitud, entre la longitud, o lo mismo que fuerza por longitud, entre el área por el cambio en la longitud. Entonces, el módulo de Jung o el módulo elástico es, digamos, la fuerza por área que ejercimos sobre un objeto entre el resultado o el porcentaje del resultado, que es el cambio en la distancia entre la longitud, o sea, estrés entre el strain.